Señor Buda, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Tranquilo? No me extraña. En esta sección de este centro de jardinería tenemos una serie de figuras de distintos tamaños de Budas. Pues para colocarlos en el jardín o en un rincón, pues si nos gustan, ¿por qué no? Dentro de casa. Y entre estos Budas, a mí me llaman la atención estas fuentes que tienen un diseño muy original y bastante elegante y son aptas para colocarlas, por ejemplo, en un rincón de la terraza, en ese rincón donde buscamos relajarnos. Yo creo que con la sonoridad que se crean con estos chorritos de agua, la relajación está garantizada. Y mira por dónde, entre los budas y las fuentes, tenemos la planta que va a ser la protagonista de hoy, la Eskimia japónica, un arbusto persistente, de hoja persistente, que tiene la característica que florece y madura sus bayas al mismo tiempo, con lo cual vamos a tener esa doble aportación ornamental. Vamos a plantarla en este recipiente y lo primero que vamos a hacer es, esta la dejamos en el suelo por ahora, incorporar sustrato de calidad. Un sustrato universal, lo vamos a volcar, así, si necesitamos más, luego ya iremos poniendo. Bien, lo ahuecamos ligeramente, creo que me he quedado un poquito corto de sustrato, o sea que vamos a hacer volquete. Los 50 litros de sustrato, porque el sustrato se mide en litros, al contenedor. Así. Yo creo que con esto será suficiente. Bien, antes de hacer la plantación, hacemos el huequito y vamos a incorporar un abono de dos tiempos. Un abono que tiene bolitas de abono que son de acción inmediata y bolitas que son de acción retardada, prolongada en el tiempo. Ya veis, las azules corresponderían a la acción inmediata y las verdes son las bolitas de abono que tienen una acción prolongada en el tiempo. Irán liberando su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio progresivamente. Un poquito más, realizamos la mezcla, ampliamos el hoyo de plantación para esta Eskimia y fijaros en las raíces de la Eskimia. Raíces gruesas, ya veis. Eso significa que es una planta fácil de cultivar. Normalmente cuando una planta tiene raíces gruesas es de fácil cultivo. Bien, aquí tendríamos otras Eskimias. Esta es una variedad de Eskimia que tiene también la floración, como veis, y las bayas al mismo tiempo. Y esta es la misma Eskimia japónica que todavía no tiene bayas, pero ya veis lo decorativa que resulta la inflorescencia todavía sin que las florecitas se hayan abierto. Eso es uno de los complementos decorativos de la Eskimia. Y esta en concreto, si os fijáis, aquí tiene los capullitos. Tiene un color granate y los capullos de flor. La flor es blanquita y queda bien elegante. Acabaremos esta composición poniendo las flores reinas del invierno, unos ciclámenes en la base, y para provocar ese efecto colgante que tanto me gusta, unas vincas, vinca minor. Una planta que se caracteriza por tener una flor realmente bonita, que es esta que vemos aquí. Las hojas están un poco amarillentas, eso es porque necesita nutrientes. O sea que el abono que le hemos echado le va a venir de maravilla. Seguimos plantando ciclamen y junto al ciclamen, vinca. Y finalizamos el trabajo. ¡Ah, qué pena que no podáis oler lo que huele esta gardenia! Es impresionante cómo solo una flor puede tener un aroma tan intenso y tan especial. Pues nada, con esta única gardenia lo que os digo es que os quiero. Hasta la semana que viene.